Es así, ayer estuvimos en el ministerio con personal de la empresa, habían pospuesto porque iba a ser el día miércoles, la audiencia se pospuso para el día jueves. ¿Qué sucedió? No tienen dinero, Vialidad Nacional no le ha liberado los fondos que ellos en realidad creían que iban a cobrar, que son casi 70 millones de pesos. Tanto Vialidad Nacional como el gobierno no le han liberado los fondos. Entonces, directamente acá del gremio se tomó la iniciativa con el secretario y Julio Díaz, se tomó la iniciativa de que, bien, despidan a la gente hasta que en realidad vuelvan a empezar las actividades. Lo que la empresa acá está diciendo que el día 3 aproximadamente de enero estarían empezando. ¿Por qué se tomó esta atribución? Debido a que la empresa hoy no cuenta con dinero, el personal iba a quedar en la calle. Entonces se tomó la iniciativa de que se le envíen los telegramas a todo el personal, incluidos los delegados también, y el día lunes estarían llegando todo lo que es el papelerío para ir a cobrar el fondo de desempleo. Como te explicaba, el fondo de desempleo en UCRA todos los meses se le descuenta un 2,5%, donde va un fondo de Banco Nación, y cuando el empleado es despedido, cobra ese fondo totalmente. Es para que la gente, por lo menos en esta fiesta, tenga dinero. Sí, hoy en la actualidad nos estamos juntando con el intendente de Devoto para diagramar el tema de los cortes de luz, porque como saben, los cortes ya han salido, CRZ está deudando 3 quincenas, la gente hoy no ha podido pagar la luz, vamos a pedir una prórroga por lo menos hasta enero, febrero, que la gente que trabaja en CRZ no le vayan a cortar la luz y tratar de ver cómo se puede paliar esta situación. Acá en Devoto tenemos 200 familias y en tránsito tenemos otras 200 familias más que están hoy en la actualidad están sin trabajo. Después de la reunión con el intendente, tenemos reunión con la empresa también, personal jerárquico que viene de Buenos Aires, tratando de que por lo menos por semana traten de aparecer 2.000, 3.000 pesos, como para que la gente tenga para comprarle la leche a los chicos, comprarle el pan de todos los días. Lo importante, lo que se va a firmar, porque en la actualidad todavía no se ha firmado nada, se va a firmar hoy, es que ni bien se reactive la obra, tanto en el tramo 1 como en el tramo 3, que es tránsito, que ya la empresa ha dicho que va a tomar los dos tramos, toda la gente que hoy en la actualidad fue despedida, se van a reincorporar. Si las liquidaciones no van a salir, el único dinero que había era del fondo ese del cese laboral, que en realidad está guardado en el banco. Sí, es muy triste, pero más triste es quedarse sin dinero para pasar esta fiesta. El lunes o martes ya vamos a tener los papeles, no va a ser mucha plata, pero por lo menos vamos a paliar la situación.